días, Ale Martín. Buenos días, Leti. Buenos días, Manuela. Buenos días, Angélica. Buenos días, Rosalía. Nombre de Jesús. Muy buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde la preciosísima sangre en Chula Vista, California. Y bueno, Dios nos ha regalado un día más, un día donde hay sol, donde estamos vivos, donde podemos movernos. Y bueno, a lo mejor hablo por mí, ¿verdad? Porque a lo mejor algunos, pues lógicamente a lo mejor están padeciendo algo y nos unimos a ellos. Yo creo que tampoco es como que, bueno, esa es su situación de ellos, no nos interesa a nosotros. Nos interesan, somos hermanos. Somos hijos de un mismo Padre. Así que en especial oramos por aquellos que pues están pasando un momento difícil, un momento de enfermedad, un momento de dolor, un momento de angustia, de sufrimiento. Porque a lo mejor pues yo amanecí bien, ¿verdad? Amanecí con la energía y con las ganas, pero a veces no siempre es así. La vida tiene este subir y bajar que siempre nos confronta. A veces yo creo que depende mucho la actitud con la que tomamos la vida, la actitud con la cual nosotros asumimos las situaciones que no nos gustan, las situaciones que no son fáciles, porque no, a veces no es solamente de gusto, ¿verdad? A veces son situaciones que a veces no podemos evitar, no podemos controlar, pero sí a veces la actitud puede ayudarnos a sobrellevar a esto de manera positiva o a sobrellevarla de manera negativa. Puede impulsarnos a crecer o puede disminuirnos. ¿Cómo tomas tú el día de hoy? ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué es lo que a lo mejor angustia o preocupa tu corazón? ¿Cuáles son las situaciones? ¿Cómo lo estás asumiendo? ¿Cuál es la actitud que lo estás asumiendo? ¿De manera positiva? ¿De manera negativa? ¿De manera angustiante? ¿De manera frustrante? De manera a lo mejor fortalecido, fortalecida, de manera a lo mejor con mucha capacidad, con mucho poder de decir, bueno, voy a salir de esto, voy a hacer de este día algo grande, algo maravilloso. La vida siempre nos presenta oportunidades. Alguien, bueno, yo creo que no ha sido solamente esa persona
de varias personas, y a veces hasta yo lo he dicho, ¿eh? A veces las situaciones difíciles son oportunidades para crecer en sí, se toman como oportunidades para algo grande, para algo nuevo, para algo diferente. Aún esa situación del coronavirus que nunca pensamos, y a lo mejor nunca pensé que fuera algo que pudiera prolongarse por tanto tiempo. Y pensamos y decimos, bueno, pues ¿hasta cuándo vamos a poder nosotros mirar algo diferente? Y bueno, se han dado pasos, lógicamente, no ha sido lo mismo todo el tiempo. Hay mucha ignorancia, hay muchas cosas que desconocemos, hay muchas cosas que a lo mejor son manipuladas, algunas cosas que a lo mejor pues no son la manera que se presentan, pero de ahí nosotros, al menos yo creo que nuestra confianza tiene que seguir adelante. Hacer lo que nos toca hacer, tampoco hacernos como el que, oh, nada está pasando, aquí me voy a quedar, o oh, me voy a atrever, voy a hacer lo que yo quiera. A lo mejor yo creo que requiere un poco de prudencia, un poco de discernimiento para poder descubrir por dónde Dios nos quiere llevar. Y les digo, a lo mejor ahí es donde también la actitud es la que entra. La actitud de poder disfrutar lo que nos toca disfrutar, lo que podemos disfrutar. Hay personas que a lo mejor y se pueden encerrar en sí mismas y no van a hacer nada, se quedan ahí estancados. Hay personas que aún en las limitaciones hacen de un día especial, en lo que ellos puedan, en sus capacidades. Por eso yo creo que a veces la enfermedad no es una limitación. La situación que estamos viviendo tampoco es una limitación para poder hacer de nuestra vida algo importante, algo bueno. Y bueno, estamos en este viernes 17 de julio. Y en este día la liturgia no nos presenta ningún santo, pero yo creo que de alguien será el cumpleaños, al menos que recordemos, que sabemos, y pedimos por esas personas en especial también en su cumpleaños, que Dios las bendiga, las proteja, las acompañe. Y ponemos en manos todas las intenciones que a veces me han manifestado o que han puesto a través de los medios sociales pidiendo oración por alguien, especialmente aquellos que se ven afectados por este virus. Personas que he recibido, algunas personas que están ya entubadas, y bueno, confiamos y pedimos a Dios, el Dios de todo poder, que pueda sanar, que pueda mejorar, pero sobre todo que nos dé la confianza de que siempre se haga su voluntad y la asumimos como viene. Y bueno, pues vamos a pedir también por ellos. Ayer estaba platicando con un amigo que es sacerdote de los franciscanos, y bueno, me dio una idea de a lo mejor si en un cierto mes, a lo mejor poder hablar de los santos, un santo todos los días, ver sus vidas, ver qué es lo que pasó con ellos, cómo asumieron el encuentro con Dios y cómo ellos decidieron seguir a Dios de una manera especial, de una manera particular en la cual Dios los llamó. Así para que nosotros podamos ver ejemplos de vida en los santos. Yo creo que muchos conocemos santos, a veces no conocemos sus vidas, a veces no conocemos de qué son patronos. A lo mejor sería una buena iniciativa poder iniciar este intercambio de conocimiento de los santos. Por el momento vamos a estar meditando las lecturas del domingo, que se me hace muy, muy importante. El domingo es el día del Señor y por lo tanto, qué mejor que dejar que la palabra de Dios, como nos decía la primera lectura del domingo pasado, sea como la lluvia o la nieve que caen y no regresan hasta que fecunde la tierra, la haga germinar y crezca. Así es la palabra de Dios, dice el profeta Isaías. Así también nosotros tenemos que dejar que la palabra de Dios llegue como lluvia, llegue como nieve, nos empape, germine algo nuevo en nosotros para que crezca y dé frutos. El sembrador, de hecho también fue la lectura del domingo pasado, ¿eh? El sembrador no se cansa de sembrar. El sembrador siempre está tirando semilla. Y a él no le importa, él no discrimina, él tira semilla donde sea.
en lo rocoso, en lo espinoso, en el camino y en la tierra buena. Pero Él sigue esparciendo la semilla de su palabra. Dejemos que la semilla caiga, dejemos que la palabra caiga sobre nosotros como agua, como nieve y como la semilla propia. Vamos a disponernos pues a hacer nuestra oración, de un momento de oración en este día, encomendando a Dios nuestras necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aclamemos al Señor en este nuevo día. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el himno. El verso que nace quisiera callarse, solo contemplando aquella enseñanza, que al pobre anunció bienaventuranza, y al pie de ese monte rendido quedarse. Llegar al camino, callado apostarse, de aquel Jericó donde sin tardanza te verá pasar sembrando esperanza y curando a aquel que quiera acercarse. Quisiera acudir al templo a escucharte, pararme en la puerta donde te sentabas, atender a todo y sin preguntarte. Quedarme aprendiendo lo que tú enseñabas. Déjame, Señor, déjame adorarte, tan solo esperando donde tú pasabas. Amén. Un hermoso himno para los discípulos de Jesús, que somos todos los bautizados. Y el tener esta actitud de buscar, de escuchar, de contemplar, de adorar a Dios como discípulos, aprender a hacer un poco de silencio en medio de tantos ruidos y dejar, como dice, al verso que nace quisiera callarse, solo contemplando aquella enseñanza. A veces yo creo que en nuestra oración le decimos tanto a Dios que no dejamos que Él nos hable. A veces tenemos que callar nuestra boca para dejar que Dios hable, que nuestra oración no nomás sea, oh Señor, mira esto y aquello y aquello, y mira por esto. A veces nomás hay que estar ahí, adorando, contemplando, estar ahí, dice, al pie de ese monte rendido quedarse, al pie del monte que decíamos, símbolo de Dios, las montañas, los montes. Por eso muchos monasterios, muchas casas de oración, procuran estar en los montes porque son lugares de encuentro con Dios. Y dice, llegar al camino callado, apostarse, de aquel que Jericó donde sin tardanza te verá pasar, sembrando esperanza y curando a aquel que quiera acercarse. Esta conexión del sembrador, de ir sembrando, que es Dios, ¿verdad? Dice, te verá pasar sembrando esperanza y curando a aquel que quiera acercarse. Curando, que son dos cosas. Dios siempre da, Dios siempre siembra, pero también va sanando. Una de las cosas que a lo mejor, sin lugar a dudas, tenemos que acercarnos a Él para que nos vaya sanando, para que nos vaya transformando. Y bueno, dice, quisiera pararme en la puerta donde te sentabas, atender a todo sin preguntarte. A veces dejarnos envolver por esta sabiduría de Dios, a veces dejar que la sabiduría de Dios nos siga llenando. Leíamos ayer, para el que va a ser la lectura de este domingo, del libro de la sabiduría, qué hermosa manera en la cual lo pone este libro, ¿eh? Pero dejarnos solamente llenar por la sabiduría de Dios sin preguntar a veces. No quiero decir que siempre, a lo mejor, de vez en cuando preguntar, pero a veces que no sea tanto estar indagando. Tenemos que buscar, lógicamente, tampoco estoy diciendo que seamos solamente como
borreguito solamente siguiendo. Pero a veces es bueno dejar de preguntar tanto y poder solamente atender a todo, escuchar todo, ver todo antes de responder. Y bueno, dice, déjame Señor, déjame adorarte, tan solo esperando donde tú pasabas. Adorar al Señor, que es una de las maneras profundas de oración, adorarlo, que no significa solamente de postura, porque a veces decimos, bueno, si me hinco estoy adorando a Dios. Puede ser que la postura ayude, postrándose totalmente en el piso, puede ser una manera de adorar, pero la adoración va más allá que las posturas. La adoración es entregar todo a Dios, darlo todo a Dios. Las posturas pueden ayudar, pero en sí yo creo que hay algo mucho más profundo que nace del corazón. Vamos a hacer el salmo, que es el salmo del domingo, el salmo 85. El estribillo dice, tú Señor eres bueno y clemente. Escuchamos este salmo. Puesto que eres Señor bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es un hermoso salmo el que vamos a escuchar este domingo. El saber que el Señor es bueno y clemente. Tú eres, Señor, bueno y clemente. Qué bonita manera, a lo mejor, de poder en este día hacer como jaculatoria esto. Tú eres, Señor, bueno y clemente. Aún en medio de las situaciones a veces que podemos vivir, ¿verdad? No sé si a ustedes les ayude, a mí a veces me ayuda, cuando estoy viviendo un momento difícil, poder mirar la bondad y la clemencia de Dios. A lo mejor aunque esté algo estresado, decir, tú eres Señor bueno y clemente, tú eres Señor bueno y clemente. Es una hermosa, dice el Salmo, dice, puesto que eres Señor bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca. Eres todo amor con quien tu nombre invoca. A lo mejor yo creo que de una manera u otra hemos experimentado el amor de Dios y se siente que uno está como en otro nivel, ¿verdad? Como en otro lugar. Uno se siente lleno, se siente pleno. Se siente satisfecho. O aquellos que a lo mejor no han tenido una experiencia del amor de Dios, pidan a Dios, yo creo que Él está más pronto a demostrar y a mostrar su amor que nosotros a buscarlo. Y yo creo que Él se prestará a dar ese todo amor, todo amor, todo amor con quien tu nombre invoca. Que puedan llegar a tener esa experiencia que no hay palabras, no hay palabras. Dice, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Este contacto con Dios, de ofrecer la oración y Él nos va a responder, Él nos va a dar una respuesta pronta, una respuesta que necesitamos. A veces no como nosotros quisiéramos, pero Él va a responder. Y dice, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas. Conectando con la primera lectura que vamos a escuchar del libro de la sabiduría, donde dice, solo tú eres el Dios, no hay Dios más que tú, Señor, no hay Dios más que tú. Aquí también dice, pues solo tú eres Dios y tus obras, Señor, son portentosas.
Ya de ahí habla sobre esta manera entrañable de ser Dios. Dice, Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí. Pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Dios entrañablemente compasivo. Las entrañas es lo más profundo, las entrañas es como las vísceras, todo lo que está dentro, las entrañas. Entonces, si es un Dios que desde lo más profundo de las entrañas es compasivo. Es una buena manera. Dios entrañablemente compasivo, dice el Salmo. Todo amor y lealtad, todo amor y lealtad. Que tuviéramos esta capacidad de poder mirar a Dios así, de darnos a Él, de entregarnos, de saber que Él es entrañablemente compasivo y es todo amor y leal. Es todo amor y leal. Un Dios que no nos deja solos. Vamos a leer la segunda lectura del domingo, que es de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, del capítulo 8, versículo del 26 al 27, solamente son dos versículos. Dice, hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere. Lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta manera en la cual lo pone San Pablo al hablar del Espíritu, el rol del Espíritu en la vida cristiana. Aquí vemos cómo Pablo afronta en dos versos preciosos una de las experiencias más grandes del ser humano, que es la interioridad de la oración. El Espíritu que conoce nuestra debilidad. Aquí San Pablo nos habla pues de esta interiorización de la oración. La oración que tiene que ser la acción del Espíritu. Un Espíritu que conoce nuestra debilidad. No es un Espíritu ajeno a nosotros. Al contrario de la ley, porque especialmente los primeros apóstoles, hay un debate entre la ley que se tiene que seguir y el Espíritu que ahora se tiene que seguir. Jesús vino a darnos un Espíritu, dice, y a veces dice San Pablo, un Espíritu de libertad, no un Espíritu de esclavitud, que es la ley. Y la ley no estamos refiriendo solamente a lo mejor en cuestión de las leyes, ahora vamos a transformarlo en cuestión de las leyes. De hecho, puede ser que necesitamos ver el Espíritu en las leyes. Necesitamos discernir si el Espíritu nos conduce. Pero no es solamente obedecer por obedecer. Tiene que haber un Espíritu que lo mueve. Y eso tiene que ser el Espíritu Santo, sin duda. Porque la ley nos dice hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Pero Dios, que vive en la intimidad de nosotros, no tenemos nosotros que poder acceder a esa intimidad para pedirle y rogarle y exponerle nuestras cosas, nuestras necesidades y nuestros anhelos. Sabemos que cuando Dios examina nuestro corazón, no lo encuentra vacío, sino que ahí el Espíritu se ha metido hasta el fondo de nuestro ser. Yo creo que viendo esta lectura, San Pablo nos quiere hablar de esta presencia del Espíritu, a lo mejor no solamente de manera extraordinaria, no buscando cosas extraordinarias,
como yo creo que a veces buscamos. A veces el que el Espíritu intercede por nosotros por lo que necesitamos. Porque dice, nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu sí sabe y el Espíritu intercede por nosotros. Con gemidos dice que no se puede expresar con palabras. Qué hermosa manera, a lo mejor, a veces yo creo que si en nuestra debilidad no sabemos cómo orarle a Dios, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Y Él nos va a ayudar a pedir lo que nos conviene. No lo que quieramos. Porque a veces yo creo que en la oración nos enfocamos solamente en lo que queremos. Oh, yo quiero esto, Señor, yo quiero esto, necesito esto. Oh, esta persona necesita aquello. No sabemos pedir lo que nos conviene. Ahí es como ir a lo más esencial. ¿Qué es lo que nos conviene? Tener alguna cosa, pues es bueno, pero nos conviene. Nos conviene. Tener esa persona puede ser algo bueno, pero nos conviene. Yo creo que por eso no estamos solos. Aunque no sepamos cómo pedir, el Espíritu nos va a enseñar a pedir. Y con gemidos que no se pueden expresar con palabras, dice San Pablo. El Espíritu va a expresar de una manera u otra. A veces ni cuenta no vamos a dar. Por eso esta relación entre nuestra vida con el Espíritu Santo tiene que ser tan estrecha. Tenemos que dejar que el Espíritu sea el que nos conduzca, que nos enseñe a pedir lo que nos conviene. Porque dice San Pablo, y Dios que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir. El Espíritu no va a pedir algo que él desconozca. Él nos conoce, Dios nos conoce, tan profundamente que sabe lo que el Espíritu quiere decir. Sabe lo que el Espíritu está pidiendo por nosotros. Y no es que a lo mejor yo creo que no vamos a cruzar de brazos y decir, bueno, pues el Espíritu ya sabe lo que necesitamos. Pues bueno, pues vamos a dejarle al Espíritu que Él trabaje solamente. Yo creo que entrar en la profundidad de la oración. Y la oración, lógicamente, no es para hacer más Dios a Dios que ya es Dios. Es para ayudarnos a nosotros mismos, para que nos dé paz, para que nos dé tranquilidad, para que nos ayude a crecer. Dice, ya que el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por los que le pertenecen. El Espíritu, nosotros que hemos sido bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad, le pertenecemos al Espíritu. Y Él va a rogar, nosotros que le pertenecemos, Él va a interceder. Y esta es una manera en la cual yo creo ver esta presencia de Dios. Y el Espíritu nos va a enseñar a amar más a Dios. Hablando de la primera lectura, hablando del Salmo que nos habla de esto, de reconocer también a Dios como nuestro único Dios, de poder abrirnos a su amor, a que nos llene de su amor, nos transforme con su amor y nos haga vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Qué hermosa lectura que vamos a escuchar. En algunas parroquias, como la parroquia donde estoy, nomás se lee la primera lectura del Salmo, no se lee la segunda lectura para cortar los tiempos. Pero igual, si no se lee, a lo mejor usted ya tiene el mensaje. Dejarnos llevar por el Espíritu. Dejar que el Espíritu interceda por nosotros. No nos abandona, no estamos huérfanos, dice Jesús. Les voy a mandar un paráclito. Les voy a mandar un intercesor, un abogado defensor que va a interceder por ustedes. Un Espíritu que va a liberar, que no va a esclavizar como las leyes. Un Espíritu que nos va a dar, nos va a dar plenitud y nos va a dar lo que realmente lo que nos conviene, no lo que nosotros quieramos. Porque yo creo que también a veces en las leyes, y ya estoy hablando en las leyes humanas o en las leyes que a veces uno se impone, ¿verdad?
queremos lo que nos gusta y queremos que los demás hagan lo que nos gusta a nosotros, aunque no nos convenga, aunque no les convenga a ellos. Es bueno dejarse llevar por el Espíritu para que Él interceda por nosotros, para que Él nos dé, nos haga hacer la voluntad de Dios, que ruegue conforme a la voluntad de Dios, como dice la lectura, a nosotros que le pertenecemos. Bueno, vamos a hacer unas intenciones para pedirle a Dios que nos acompañe en este día. A Dios, que con su amor providente rige los destinos del mundo, le decimos: Señor, que tu palabra guíe nuestros pasos. Ayúdanos a permanecer fieles a la iglesia y que por el amor de los cristianos dé testimonio de ti ante el mundo. Respuesta: Señor, que tu palabra guíe nuestros pasos. Que no caigamos en el pesimismo y que en medio de las contrariedades permanezcamos fieles a tus enseñanzas. Señor, que tu palabra guíe nuestros pasos. Que la celebración de este domingo acreciente nuestra certeza de que nunca nos dejas y nos dé fuerzas para perseverar en la práctica del bien. Señor, que tu palabra guíe nuestros pasos. Acompaña a los que se encuentran de vacaciones para que el descanso y las distracciones no los aparten de ti. Señor, que tu palabra guíe nuestros pasos. Pues pedimos por esta situación de la pandemia, por toda esta situación que es incierta, pedimos que Dios conceda la sabiduría, conceda el Espíritu Santo a quienes toman las decisiones, que ellos se dejen guiar, transformar por este Espíritu para hacer lo que Dios quiere en su voluntad para nosotros. Pedimos también por los que las autoridades eclesiásticas dentro de la iglesia, también para que el Señor nos siga guiando, y a nosotros todos los feligreses cristianos que vivimos, que servimos a la iglesia, que amamos a la iglesia, podamos tener un corazón dispuesto a seguir a Dios, amarlo, a asumir su voluntad. Roguemos al Señor. Señor, que tu palabra guíe nuestros pasos. Ahora quisiera que cada quien en silencio ofrezca sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, que tu palabra guíe nuestros pasos. Pues ahora juntos hacemos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y nuestro maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero compartirles este pensamiento. Dice: cambia tu cara de pena, o cambia tu carita de pena. A veces en la vida yo creo que tenemos una cara de pena, una cara de tristeza que no aguantamos con ella. Hay personas que a veces yo no sé ni cómo viven las 24 horas con una cara larga. Yo no sé si ustedes conocen a algunas personas, pero
sonreír, reír, será como un milagro. Porque dejan que la cara de pena, la cara de tristeza, pues ya sea parte de ellos. Que ya ni una sonrisa, ya hasta se marcó. Yo creo que ya se puso tieso aquí los cachetes o la mandíbula, que ya no pueden sonreír. Qué hermoso es ver una persona sonriendo. Yo no sé, a veces yo creo que ver una persona sonriendo nos cambia la vida. Estamos, si tú llegas en un lugar y la persona te sonríe, uno se siente bien. Pero si llega a un lugar y ve a una persona con la cara de chancla aplastada, ahí te quedas quieto porque no sabes ni cómo va a reaccionar. Hay personas que viven toda su vida con una cara muy ya rígida. Y digo, no es por juzgarlo, a lo mejor han vivido algunas situaciones muy difíciles. Pero ¿por qué tienes que vivir así toda tu vida? ¿Por qué tienes que no solamente amargar tu vida y amargar a los demás? Digo, hay personas que pueden ser hipócritas, que nomás, y realmente no lo sienten, no lo viven, que es otra situación. Pero ser auténticos. Y si el ser auténtico, a lo mejor en ese momento, es estar serio, pues hay que estar serio, ¿verdad? También no quiero decir que todo el tiempo vamos a estar sonriendo y vamos a no dejar de ser nosotros. Si realmente nos sentimos tristes, pues nos sentimos tristes. Pero no dejar que nuestra vida gire en torno a eso, a que toda nuestra vida sea una cara de pena. Que toda la gente diga, ay, mira, ahí viene aquel. Esta mujer siempre está quejándose. Alejamos a la gente. Mientras más vivamos en la pena, en la tristeza, mientras dejemos envolvernos, y es que ya es como una enfermedad crónica. Y si tú estás viviendo eso, busca ayuda. Busca algún psicólogo, algún guía espiritual, ahora que dicen de estos coach, alguien que te ayude. Haz ejercicio, vete a bailar. Baila, grita, canta. Haga que transforme tu cara de pena en una cara de gozo, una cara de algo nuevo. Yo sé que en la vida, como decía al principio, a veces estamos es así un sub y baja. A veces nos sentimos muy bajos, pero a veces hay momentos gratos. Pero hay personas que están aquí y aunque suban, aunque todo va bien, siguen igual con la misma cara de pena. Y por eso yo creo que no es justo que a lo mejor podamos vivir toda nuestra vida así. Reír, sonreír, pasar un momento agradable, lo merecemos. Es nuestro derecho. Me atrevería a decir, no sé si a lo mejor, tantos que están pidiendo otros derechos, pero pedir un derecho, del derecho de sonreír, de vivir bien, o no sé si decir derecho o obligación, es nuestra obligación hasta cierto punto, ¿no? Pero cambia tu carita de pena, dice este pensamiento. Vamos a leer, ojalá nos ayude, a lo mejor mi carita de pena cambie y mirar a lo mejor de manera diferente. Dice, cambia tu carita de pena por las dulces melodías que brotan de tu música preferida. Cambia tu carita de pena por el sol cálido que te alumbra cada mañana al abrir tus dulces ojos. Cambia tu carita de pena por la lluvia que cae por tu rostro en esas tardecitas de primavera. Cambia tu carita de pena por las sonrisas que te dan los que tanto te quieren. Cambia tu carita de pena por ese amor eterno que es para siempre tuyo. Cambia tu carita de pena por los dulces recuerdos que ya nadie te robará. Cambia tu carita de pena por los que vendrán que aún no han llegado. Cambia tu carita de pena por la luz brillante de mi estrella que va contigo por doquier.
cambia tu carita de pena, porque no has perdido, porque no me has perdido, perdón, porque no me has perdido, porque siempre estaré ahí, cerquita en tu corazón, tu hermano Jesús de Nazaret. Qué bonito, lógicamente no es Jesús quien escribió esto, ¿eh? Pero se hace interesante que sea Jesús quien nos diga que la primera dice, cámbiala por las dulces melodías que brotan de tu música preferida. Yo no sé, a veces a mí me pasa, digo, no crean que todo el tiempo tengo una carita de buenos amigos, ¿verdad? De vez en cuando, y sí, me llega a veces la frustración, el enojo, el estrés, la tristeza, la melancolía o tantas cosas que son sentimientos humanos, que no son ni buenos ni malos, son sentimientos. Pero a veces cuando me siento un poco cabizbajo, busco mi música favorita, mi música preferida. Y la pongo y me pongo a cantar, me pongo a bailar y se va. Como que ayuda. Cambia tu carita de pena por esas dulces melodías que brotan de tu música preferida. Dice la segunda, cámbiala por el sol cálido que alumbra cada mañana al abrir tus dulces ojos. Pues ahorita estamos en el pleno verano y casi todos los días son de sol, así que mira el sol, mira la hermosura de la claridad. Yo aquí tengo la ventana enfrente de mí, ¿verdad? Ustedes no lo pueden ver. Y ver los colores de los árboles, de los colores del ambiente, la claridad. Cambias por ese sol, dice, cámbiala por la lluvia que cae por tu rostro en esas tardes de primavera. La lluvia, que es un efecto natural, que cuando yo era pequeño me asombraba ver cómo era posible, dónde venía esa agua, de qué parte del cielo, o qué había en el cielo. Y a veces dejar que cayera la lluvia sobre mi cara, bañarme bajo la lluvia, es un gran recuerdo que atesoro, ¿verdad? Y dice, cámbiala por las sonrisas que te dan los que tanto te quieren. Cámbiala por ellos, por esas sonrisas que la gente que te quiere, la gente que te ve, que sabes que te quieren, sus sonrisas que transformen tu cara también. Dice, cambia tu cara por ese amor eterno que es para siempre tuyo. Un amor eterno que yo creo que puede ser Dios, puede ser alguna persona, puede ser una mamá, un papá que te amó con amor eterno. Puede ser un hijo, puede ser alguien, ¿verdad? Que siempre va a ser tuyo, siempre va a ser, especialmente cuando hay estas conexiones grandes entre papás o entre esposos o entre novios, que son como amores eternos, ¿verdad? Que siempre van a estar ahí. Dice, cámbialo por los dulces recuerdos que ya nadie te los robará. A veces también esto de atesorar buenos recuerdos. Si está viendo un buen momento, atesóralo. Después, cuando lleguen momentos tristes, abre tu tesoro, abre tu cofre para sacar esos tesoros, esos buenos recuerdos que te ayuden a cambiar tu vida, tu cara. Dice, cambia tu cara por lo que vendrá, que aún no ha llegado. Mira con positivismo el futuro, no con negativismo, no con pesimismo. A veces uno no sabe, a veces uno ya vive en la tristeza y todavía llega el momento. Personas que a lo mejor pueden decir, bueno, es que me voy a infectar. Bueno, pues si viene, te infectas, pues ya te infectaste. Si no te infectas, pues ni modo, ¿no? Pero vendrán otros tiempos y pueden ser mejores. ¿Para qué vivir el pesimismo? Dice, cámbiala por la luz brillante de mi estrella que va contigo por doquier. La estrella de Dios, la estrella de que puede ser María, la estrella que es el Espíritu Santo, que siempre va con nosotros a donde vayamos. Dice, cambia tu carita de pena porque no me has perdido, porque siempre estaré ahí cerquita en tu corazón. Y en este es Jesús. Cámbiala por Él, porque Él está ahí. Él nunca te va a abandonar. Cámbiala porque no hemos perdido a Jesús. Hemos perdido muchas cosas. A lo mejor hemos perdido
Y hemos perdido hasta cierto punto, digo, entre comillas, hemos perdido la Eucaristía a veces de recibirla todos los días. Pero no por eso Jesús deja de estar presente. Eso no limita a Jesús. No creemos en un Dios que es muy pequeño, creemos en un Dios que es grande. Un Dios que se hace presente en la Eucaristía de manera especial, pero que está donde quiera. Él está ahí, no nos deja solo, no nos ha dejado. Siempre va a estar ahí cerca de nuestro corazón. Siempre va a estar con nosotros. Ese es Jesús. Cambia tu careta de pena porque Jesús está contigo. Porque Jesús te ama. Jesús quiere lo mejor para ti. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan un excelente día, sonrían a la vida, sean felices y hagan que los demás también sean felices. Dios los bendiga, Dios los colme de su amor y bendición.